Muy buenas familias, bienvenidos a Cómetelo. Hoy nos vamos de excursión, nos vamos a visitar un templo gastronómico, un mercado de abastos del que nos traemos los ingredientes para cocinar nuestras brochetas de salmón con salsa de almendras, receta fácil veraniega para disfrutar de los buenos productos que vienen del mercado de abastos de Plaza Vieja, en Araal, provincia de Sevilla. Una vez más, el programa Cómetelo se desplaza a un mercado municipal de abastos para hacer su compra. Hoy nos vamos a La Araal, en la provincia de Sevilla, donde disfrutaremos de la amabilidad de sus vendedores y de sus clientes habituales. Hola, soy Rosario García Ruiz, soy vecina de Araal, llevo aquí en la plaza de abastos unos 20 años viniendo. Yo lo que encuentro aquí, unos artículos muy buenos, me gusta también porque me aconseja que me lleve este artículo, que es mejor, más bueno, y claro, uno ya pues, tiene uno que comprar porque son artículos muy buenos. Y es que este mercado, como muchos de los que se encuentran en nuestras poblaciones, ofrece numerosos productos frescos de tal manera que para muchos de nosotros es más fácil organizar nuestra dieta en función de los productos que vemos en el mercado. Mucho más si nuestros vendedores nos aconsejan aquellos que están en temporada. Hola, soy Remedio Carrasco Martí, estoy aquí en la Plaza de Abasto. Estoy en un puesto de fruta de aquí de Araal, de los Hermanos del Río. Vendo naranja, queso nuestra, tomate de los Palacios, sandía de los Palacios, las patatas de San Lucas. Yo lo que quiero es que vengáis aquí a la Plaza de Abasto a comprar, que son productos todos naturales, sanos y muy ecológicos y están muy buenos. Las verduras y frutas de la comarca, y en algunos casos de procedentes de huertas conocidas por nuestros vendedores, marcan la pauta de venta de los mercados andaluces. ¡Vivan los mercados andaluces! ¡Vivan, sí señor, los mercados andaluces! Las tiendas de barrio, viva cualquier persona que se dedique a convertir la despensa andaluza en lo que es la mejor despensa de este mundo. Vamos a ver los ingredientes y ya estamos tardando en empezar a cocinar. Ajo, almendras, rebanadas de pan, langostinos, un poco de eneldo, calabacín, pimiento verde, tomate, tomate cherry, un poco de salmón fresco, vino blanco y caldo de pescado. Familia, pues vamos a empezar con nuestra receta. Mirad, brocheta de salmón, brocheta que podemos hacer en la plancha, en la paellera, en una sartén, y también en la barbacoa, pero cuando es en barbacoa siempre es importante que las rejillas de la barbacoa estén bien engrasadas, es decir, antes de cocinarla le tenéis que frotar con una servilleta o con un paño, humedecerlas con aceite, pero bien así no se nos pegan, porque muchas veces hacemos pescado en la barbacoa y se nos pega, y además de engrasar lo que son las rejillas de la barbacoa, la parrilla al fin y al cabo, también el pescado tiene que ir bien engrasadito. Nosotros vamos a hacer después un aliño que nos va a servir tanto si lo hacéis en sartén, si lo hacéis en la plancha o en casa, como si lo hacéis en la barbacoa. Nos va a servir para cualquier uso que le demos. Al fin y al cabo, recetas fáciles con ingredientes sencillos. Y si algún ingrediente, siempre lo decimos, tenéis problemas en encontrarlo, la solución es fácil, lo quitamos. Enrique, ¿tengo problemas en encontrar o no me gusta el salmón? Pues no lo hagas con salmón. La misma brocheta la podemos hacer, por ejemplo, con pota. No con pota de mermelada, con pota, el pescado, vamos, el molusco. La podemos hacer o con calamar o con sepia, la podemos hacer con rape, con que nos ha sobrado un poquito de rosada, con rosada. Lo que queráis, disfrutar, que la cocina es un mundo libre y lo demostramos todos los días. Mirad, lo primero que vamos a ir haciendo es partir de cero lo que más tarda, que es la salsa, una salsa de almendra. Cogemos una sartén, la ponemos al fuego, le damos temperatura. Le digo, mientras te doy temperatura, aprovecho y te voy a echar aceitito de oliva virgen extra. Que no falte, no vamos a echar mucha cantidad. La verdad que los porrones para esto son un invento. Porque muchas veces uno, ¡ay, que se le va la mano! Y con el porroncito, bueno, para esto y para la tostada, ¿eh? Si vais a hacer barbacoa en casa, o este verano vais a hacer barbacoa, esa tostadita, ese pan puesto a la barbacoa que lo retira, le frota el ajito, le echa así con el porroncito. ¡Eso es un lujo! Y ya después, si lo rematamos con un embutidito, maravilloso. Bueno, pues nos llevamos, mirar, almendras, que en este caso son almendras crudas, están peladas. Si las almendras que tenéis en casa o que compráis ya están fritas, esta almendra no la tendríamos que hacer, no haría falta. Tenemos tres rebanadas de pan que le van a dar espesor, así consistencia y textura a nuestra salsa. Ponemos las tres rebanadas, pongo las almendras que sí están crudas, ahí,
que se doren un poquito y vamos a poner un diente de ajo. Y mirad, el diente de ajo lo vamos a poner entero, pero le doy un golpe, pero no lo aplasto, ¿eh? Simplemente un golpecito para que después sea más fácil de pelar. Un poquito más le voy a dar. Ahí, con eso es suficiente. Y echamos el diente de ajo. De momento vamos dejando que eso trabaje. Eso es producto de lo que sería un mortero en la cocina tradicional. Nosotros vamos a usar hoy batidora, pero si en casa lo quieres hacer con mortero, vamos, un majado de toda la vida es lo que vamos a hacer. Tomates, mirad, tengo tomate, en este caso, tomate pera, pero podéis utilizar tomate bola, tomate de ensalada que se os está poniendo maduro. Lo que sí os recomiendo que sean tomates más o menos que tengan caldito, porque el tomate de ensalada muchas veces está muy duro. Vamos a pelarlo, como son pocos tomates, pues la verdad no merece la pena escaldarlo. Ya sabéis, escaldarlo cuando lo sumergimos en agua hirviendo para pelarlo, alguna vez lo hemos hecho aquí. Entonces, cuando son cuatro, en este caso, pues cinco tomates, pues mirad, hay tiempo, pues con el propio pelador le vais dando así. Son tomates pequeños, son tomates que tienen una forma fácil de pelar, es decir, que no tienen mucho recoveco, no tienen muchos pliegues, entonces son fáciles de pelar. Va oliendo ahora mismo a almendrita tostada, pero yo no le voy a dar la vuelta hasta que pele el tomate. Va oliendo a almendra tostada, no a almendra quemada. Tomate pelado que está aquí, esto lo tiramos y vamos a darle ya la vuelta a las almendras, vamos, al menos un movimiento, a ver cómo va. El pan, mira, el pan, a ver, le damos la vuelta por aquí, todavía no nos quemamos, las almendras sí se están haciendo, mira, pues el pan también está, ya hay que tener cuidado. Esto por aquí, por aquí, por aquí, y vamos dándole. Mira, pues ya se nos está tostando todo bien. Vamos a ir apartando, Amador. Antes que se me queme, lo apartamos, ¿veis? El pan más o menos tostado, pues apago fuego un momento. Y todo esto en un mortero o en una jarra. Nosotros, como vamos a ir con la batidora, pues lo voy a poner en una jarra. Pongo, lo ideal, si se puede, primero es el pan en la base. Pan en la base. Poner el ajo, como lo vamos a poner pelado, lo quito. Y ahora lo echamos. Os decía si se puede el pan en la base porque después todo lo que vayamos triturando, si ponemos el pan arriba, lo primero que se va a encontrar la batidora al triturar es el pan. ¡Ay! Le va a costar trabajo. Entonces ponemos el pan de esa forma ahí y después todo es más fácil. Y el ajo, como le habíamos dado ese pequeño golpe, mirad. ¡Uepa! Y que se me va. Sencillísimo de pelar. Ese golpecito de calor, le quito esto y ponemos el diente de ajo. Y eso que lo dejamos ahí. Vámonos. Que ahora vamos a aprovechar el tomate que está pelado y la misma sartén que hemos utilizado para preparar nuestro pan, nuestras almendras y nuestro diente de ajo con un poquito de aceite, mirad, eso. Lo vuelvo a poner al fuego y ahí vamos a añadir el tomate, que el tomate que lo vamos a picar. Y además picar el tomate es muy fácil. Lo único que tenemos que tirar es un poco, pues, de la apisonadora que tenemos todos en las manos. ¿Cómo que la apisonadora en las manos? Sí, corto por la mitad. Y mirad, para que sea más fácil, con la palma de la mano la pongo encima del tomate y aplasto un poco. Y de esa forma se pone muy fácil para picar. Damos en un sentido y damos en otro. De todas maneras, tampoco necesitáis picar mucho porque al estar pelado el tomate, ¿sabéis lo que le va a pasar? Que se va a deshacer. Y entonces al final lo que perseguimos prácticamente, aunque no trituremos, casi como un puré de tomate es lo que vamos a tener en el plato. Aquí, tomate bien maduro, se corta fácil, no hay problema. Y vamos a ir añadiendo ya el tomate. Cuando ponéis una sartén al fuego y vamos a cortar mucho, no hace falta esperar a tenerlo todo picado. Podemos ir añadiendo y de esa forma ya, primero, el aceite no se quema y la sartén no es bueno que estén tampoco a mucha temperatura sin tener nada encima cocinándose. Entonces, vamos a ir echando un poquito. Ahí tenemos dos tomates, vamos a poner los otros tres igual. Partimos, al partir lo que estamos consiguiendo es que tenga base, que no se mueva y que al fin y al cabo tengamos menos riesgo de cortarnos con el cuchillo. Digo menos riesgo, no es que quitemos el riesgo. Siempre hay riesgo de cortarse con el cuchillo, por eso nunca le tenemos que perder el respeto. Nunca. Siempre recordar que cortemos en la salida del cuchillo, no puede haber nada nuestro. Bueno, la tabla sí, pero nada, me refiero de carne. Si vamos a cortar así, no pongáis nunca la mano aquí, siempre la mano, que el cuchillo encuentre vía libre siempre, nunca nos encuentra a nosotros. Se dice que el cuchillo cuando escapa nunca nos puede encontrar. Cortamos y vamos a cortar el último. Y ahora el mismo recipiente, como veis que está soltando mucho jugo, el mismo recipiente donde tenía el tomate pelado, lo aprovecho y en la medida de lo posible ese jugo pues lo rescato, no lo dejo que se quede en la tabla.
Receta de verdad, muy, muy fácil. Que merece la pena que probéis hacerla en casa. Si os gustan las salsas que tienen ese toque de almendra, a mí, por ejemplo, la salsa de almendra me encanta con los calamares, unos calamares con salsa de almendra, eso es un lujo. Y ahora mirad, lo que os decía, con mucho cuidado, semillas y todo, ¿eh? Aprovecho, aquí hay algo de caldito y ponemos algo, no todo, venga, y ya está. Eso, aprovechado, ahora limpiamos aquí. Hemos puesto el tomate, voy a subir el fuego y limpiamos un poquito, que el tomate es bastante escandaloso. Venga, vamos a limpiar lo primero. La tabla, no uséis siempre la bayeta en este tipo de cosas. Mi recomendación, un poquito de papel primero, para que las bayetas no se queden muy, muy pringosas. Vamos, aquí, y ahora sí, una vez que hemos quitado este caldito, pues ya entra la bayeta en juego y limpia. Limpia tabla, limpiamos el juguito del tomate que ha quedado por aquí y el juguito de tomate que nos ha quedado un poquito por aquí. ¡Ea! Esto es otra cosita de cocina. Pues ahora, dejamos que el tomate tranquilamente se vaya sofriendo, que se vaya ahí cocinando. Y nosotros mientras vamos a preparar pues nuestro majao, que os decía. Tenemos el pan, tenemos las almendras y tenemos los dientes de ajo. Nos llevamos una copita de vino blanco y caldo de pescado. Y bien sencillo que es, porque no tenemos más que añadir la copita de vino blanco, opcional si queréis, si hay alguien que le resulta un poquito fuerte el vino, no pasa nada, pero el vino, el alcohol se le va a evaporar al fuego, ¿eh? No hay problema. Y le pongo el vaso de caldo de pescado. Lo ponemos ahí, sacamos batidora y le decimos, ¿con quién te has creído tú que estás hablando? Jarrita, te vas a enterar. A ver, aquí, mírala, se me va a revolucionar. Y poquito a poco vamos triturando hasta que encontremos poca resistencia, es decir, que todas las almendras y todo el pan pues hayan triturado bien, con cuidado. Normal que os quede al principio líquido, es normal, ¿eh? Que os quede líquido porque después lo tenemos que trabajar al fuego, tenemos que dejar que se vaya reduciendo, que se vaya evaporando parte del agua. El tomate lo seguimos al fuego, esto triturando, subimos un poquito de fuerza. De sal y pimienta, mi recomendación es, los caldos de pescado suelen venir bien de sal y pimienta. Lo voy a echar y después cuando lleve un rato lo pruebo, si hace falta un poquito más de sal y ya está. Y mirad, el punto o la textura, hay quien la salsa, vamos a ver que tenga abajo, hay quien en la salsa le gusta que queden muy finas, pero a mí esta salsa concretamente, entre que el tomate lo tenemos troceado, que no es un tomate que esté tampoco batido o triturado. Las almendritas, que para mí es un... así no, no enrollo, Amador, siempre no me olvida. Las almendritas, que es un plus, desde mi punto de vista, el encontrar esas almendritas, ese concepto de majao antiguo, de mortero, de tradición, que todo arte necesita una base artesanal, y nosotros en la cocina, pues vamos a intentar mantener un poquito esa base. Pues mirad, cogemos y directamente añadimos nuestra salsa con el tomate. Y aquí no hay más misterio ni historia que dejar que hierva. Vamos a dejar que hierva, cuando empiece a hervir le bajo el fuego, que está a un fuego medio para que no salpique mucho, y lo mantenemos al fuego. El tomate se irá cocinando y tranquilamente, cuando lleve un rato, que ya haya cogido cuerpo, lo probaremos, diremos, ¿hace falta sal? Le echo, ¿no hace falta sal? Pues no le echamos. Y seguimos con nuestra receta, porque ahora vienen las brochetas, pero eso después del repaso. Freír en una sartén con unas cucharadas de aceite de oliva virgen extra las rebanadas de pan, las almendras y un diente de ajo con piel. Apartar en una jarra y reservar. Por otro lado, pelar y picar los tomates y añadirlos a la sartén anterior y dejamos sofreír unos minutos. Incorporar a la jarra la copita de vino y el vaso de caldo de pescado. Triturar bien y verter sobre el tomate. Dejamos cocinar a fuego medio. Continuamos nuestra compra de hoy por el mercado de abastos de Aral, en la provincia de Sevilla, donde estamos disfrutando de la calidad de frutas, verduras, carnes y pescados frescos al mejor precio. Hola, soy Candy González, soy una empleada de la frutería González, de aquí del mercado, una de las más antiguas de aquí. Aquí la gente viene porque se siente con confianza después de tantos años de compra y de venta, y entonces vienen confiando en los productos que le damos. Este mercado de abastos, denominado Plaza Vieja, tiene una larga historia, ya que los primeros pasos para su instalación datan del siglo XIX...
y hoy en día todavía es un lugar de referencia en la localidad para la compra de productos frescos. Hola, soy Toñi, estoy aquí en el mercado, el más viejo que hay en Araal, y os voy a enseñar nuestros productos. Por ejemplo, está el atún, tenemos el salmón, el pez de espada, son cosas que ahora son las más típicas en verano, la sardina malagueña, también le gusta mucho a la gente. A mí me traen el pescado fresco todos los días por la mañana. Intentamos ponerlo bien puesto, fresco, que la gente se metan por ojo, que le guste. Y nada, que la gente se lo lleven y que estén contentas porque es fresco de todos los días. Una vez más, nos vamos satisfechos con nuestra compra, con la sensación de haber aprendido cosas nuevas y de haber conocido productos locales. Visitar mercados y, sobre todo, comprar en ellos es conocer una parte importante de nuestros pueblos y ciudades. Efectivamente, una buena forma de conocer un destino, una ciudad o un pueblo, visitando el mercado. Te das cuenta de los productos que tiene, de la temporada, del colorido, del saber popular. Ahí está la fuente popular. Mirad la salsa, hemos dejado que vaya cociendo. La vamos a probar, os decía, probarla de sal, a ver qué tal. Sin quemarnos. ¡Bravo! No le pongo nada, no voy a poner nada. Mirad, cuando la salsa va evaporando, como tiene pan y almendras, tenéis que tener cuidado, porque ya va espesando y puede que se agarre. Entonces tenemos que ir moviendo de vez en cuando. Esta salsa no es una salsa que vamos a utilizar para poner por encima del pescado, para nada. Es una salsa que va a estar en la base, como una especie de puré salsa es lo que vamos a hacer. Pero le falta, ¿eh? Le falta aquí tranquilidad y cocción, mientras seguimos preparando nuestras brochetas. Lo primero que necesitamos, a ver, vamos a preparar los ingredientes. Mirad, por ejemplo, el salmón. Pues vamos a cortar tacos generosos para que se hagan y no se queden muy secos, es decir, que se cocinen tranquilamente. Entonces, unos taquitos así, yo creo que tres, va bien. Vamos a coger calabacín, vamos a cortar una buena rodaja de calabacín. Por ejemplo, calabacín, pimiento. El pimiento lo ideal es, vamos a cortar más o menos por aquí y cortamos por aquí. Y después vamos usando poquito a poco. Eso ahí. Esto lo limpiamos y vamos a utilizar, mirad, por la mitad. Esto es lo que buscamos más o menos para hacer una brocheta, estas formas de pimiento. Esta cosita así es lo que nos interesa. Tenemos pimiento, ¿qué más le podemos poner? Tomate cherry, bueno, tomate cherry no tiene mucha historia. Y después, mira, importante, los langostinos. ¿Cómo lo podemos poner en la brocheta? Pues vamos a pelar el cuerpo, es decir, vamos a dejar la cabeza sin pelar. Vamos quitando todas estas patitas que tienen por aquí y le dejo la cola. Cabeza y cola es lo que le dejamos, de esta forma. ¿Veis? Cabeza y cola. Y tiene un porqué. Mirad, la brocheta yo voy a hacer hoy desordenado, queriendo. No voy a hacer todas las brochetas iguales. Hoy lo vamos a dar juego. Entonces vamos a ir pinchando como os apetezca en casa. Cogéis el palo de brocheta y podemos incluso con la familia. Venga, cada uno que haga su brocheta. Ponemos todos los ingredientes y cada uno va haciendo su brocheta. Vamos a empezar. Por ejemplo, calabacín. Vamos a poner el calabacín y mirar cómo lo pinchamos. Lo podéis pinchar así o lo podéis pinchar así, como queráis. Lo pinchamos así, en esta primera. Calabacín, venga, salmón. Vamos a poner salmón aquí. Le voy a poner ahora, por ejemplo, el pimiento. Venga, pimiento verde. Vamos a ponerle un pimentito verde aquí pinchadito así, pero además atravesadito. Pimiento verde. Le vamos a poner la gamba o el langostino. Y mirar el langostino cómo lo ponemos. Para que no se rompa, pincho, lo ideal es, atravieso la cola, ahí lo tenemos, y atravieso la cabeza. Y de esa forma el langostino no se parte y se queda ahí. Es una forma de ponerlo. ¿Qué más ponemos? Vamos a poner, por ejemplo, otro salmón. Aquí, ¿quién dijo miedo? Le voy a poner otra rodaja de calabacín. Por ejemplo, le voy a poner otra de salmón. Le voy a poner otro langostino que voy a preparar. Y terminamos con el tomate. Esa, por ejemplo, es una opción. Pero de verdad, combinar como más os guste. No pasa nada. La brocheta, al fin y al cabo, mirad, no es mucha cantidad de pescado lo que lleva. Ya habéis visto, es un lomito pequeñito. Lleva, en este caso, dos langostinos y un poco de verdura, que no lleva tanto. Pincho para que no se caiga. Vamos, para que quede bien, bien agarradito el langostino. Y termino apretando todo un poco con el tomate cherry. Pincho el tomate. No queda nada mal esta brocheta, ¿eh? Pero que nada mal. Pues familia, a hacer brocheta. Voy a hacer una por persona.
4 brochetas, me dais unos segundos y seguimos cocinando. Pues, queridas familias, vamos cambiando. Lo he hecho así, he tenido que concentrarme para no hacer las cuatro iguales, porque por defecto uno va haciendo pum pum y le van saliendo igual. Entonces, he tratado de que no me salgan iguales. Hemos ido combinando y ya está, que tampoco pasa nada. Pero es que así le damos un poquito más de colorido, le damos de juego a la cocina, a la receta, y llega el momento de hacerlas. Mirad, en lugar de hacer de una en una, en una sartencita que no nos van a caber bien, pues nos ponemos una buena paellera. Que la paellera, ¿qué se utiliza para arroz? Para arroz, ¿no? Y para hacer, tenéis que freír 5 huevos fritos o 10 huevos fritos, pues me doy una sartén, cuanto más superficie mejor. Yo uso las paelleras, por ejemplo, mucho cuando hago tortillitas de camarones, porque a mí me gusta, primero, que queden muy grandes y que tengan muy poca profundidad de aceite. Entonces cubro nada con un poquito de aceite y la voy haciendo, y de esa forma se quedan bastante bien extendidas y bastante amplias. Es ventaja, hay que usar siempre recipiente. Es preferible en cocina que te sobre recipiente a que te falte. Bueno, pues ponemos paellera, le doy temperatura. Aceite le voy a poner el necesario para que no se queden agarradas las brochetas, porque la idea es hacerla como si fuera en una barbacoa. Y en la barbacoa no tenemos aceite, se hace con el calor de las brasas. Pues igual, con eso, suficiente. Brochetas que tenemos aquí. Voy a mover la salsa, que la sigo manteniendo aquí al fuego. Mirad cómo se está poniendo esta salsita, qué lujo. De verdad, le va a dar melosidad, le va a dar un contraste muy bueno a nuestra brocheta, que todavía la salsa no está terminada, ¿eh? Ni las brochetas. Porque nada más que la brocheta esté terminada, le vamos a añadir por encima ese aliño que os decía que vamos a preparar. Mirad, un cuenco, venga, este nos va a venir perfecto. Vamos a coger, vamos a poner eneldo y ajo picado. Está humeante ya. Voy a esperar que esté bastante humeante la sartén, o en este caso la paellera, para poner las brochetas. Corto dientes de ajo por la mitad. Cortamos cada diente de ajo por la mitad. Lo pongo que no se muevan, ¿veis? Todos tienen base. Cada diente de ajo le damos unos cortecitos. Esto es para picarlo. En casa cada uno después puede picar los ajos como mejor, o como más está acostumbrado, como mejor lo haga, ¿eh? Hay una forma muy fácil de picar ajo, si no estáis acostumbrados, es ponéis todos los ajos juntos y con el cuchillo vais dando clac, 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 clac. Y de esa forma se pican también. Se tarda un poquito más, pero oye, todo, aquí no importa, ya sabéis, el tiempo, todo es válido. Lo importante es que el tiempo nunca se pierde en la cocina, se invierte. Le hago unos cortes a lo largo, como habéis visto, pues ahora en el otro sentido. Y después le voy a dar un repaso por encima, como hemos dicho antes, así. Pondré todo junto y clac, 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 lo picaré bien por encima. Picamos, ajito picado. No voy a usar, ya huele aceite calentito. No voy a usar la batidora, se puede usar también, pero en este caso no lo uso. Quiero que el ajito esté así entero, que se encuentre. Mirad, calentita la sartén, vamos a coger y empezamos a poner brochetas. ¡Qué lujo! La ventaja de la brocheta, además, que se le puede dar la vuelta bastante fácil. Aprovechamos el mismo palito de madera de la brocheta para darle la vuelta. No le pongo nada de sal, nada, ni de pimienta todavía, hasta que no le dé la vuelta, no le pongo. Mientras se van haciendo las brochetas, nosotros, mirad, todo el ajo lo ponemos aquí junto y voy picando con el cuchillo. Si veis, los dedos siempre por encima de la hoja, y no hago así. Voy moviendo el cuchillo para que corte, para que no haga el efecto hacha, para que no machaque el ajo, para que no lo triture. Quiero que el sabor del ajo se quede en el ajo, no en la tabla. Pico. Este es el clásico aliño. Mi madre lo hace mucho cuando hace filete. Filete de cinta de lomo, aliño de. Lo que pasa es que le pone ajito y perejil. Nosotros, como es pescado y al salmón le va muy bien en el eneldo, bueno, al salmón y a los langostinos, pues vamos a ponerle en lugar de perejil un poquito de eneldo. Pico aquí, esto fuera, un momentito, que si no me llevo 3 días oliendo las manos a ajo. Seguimos. En la tabla, no importa que tenga ajito, la tabla, el sabor de ajo, vamos a coger sin miedo eneldo. No pasa nada si el eneldo cae un poquito de tallo, en absoluto. No pasa nada. Sobre todo, bueno, el tallo principal no. Me refiero a los tallitos que están unidos a las hojas. Eso no pasa nada, quitamos eneldo. El eneldo es muy aromático. Si no encontráis eneldo fresco como este, podéis encontrar también el seco, que ya está en los tarritos, en los tarros de las especias. Es una opción. Vamos a ver cómo van las brochetas. A ver qué tal. Vamos a probar. Mira qué cosa más rica. Vamos a ir dando vueltas tranquilamente, ¿eh? Que se vayan haciendo, ponemos por aquí, que se vayan haciendo nuestras brochetas.
sigo preparando eneldo porque quiero que tenga bien de eneldo. El eneldo le va a dar un toque diferente. Con este yo creo que es suficiente. Tallos fuera. Tallos fuera. Me ha parecido a Mazinger Z, pero con los puños. ¡Puño fuera! ¡Vámonos! Hermandad del gurruñito. Lo ponemos así todo un poquito prieto. Y picamos un poco, ¿eh? Una pasada de cuchillo va a ser suficiente. Ya tenemos el eneldo picado, pero que se vea el eneldo, que es lo que buscamos, que lo notemos después, que sintamos el frescor del eneldo. Y le vamos a poner ahora aceite de oliva virgen extra. Generoso. Vamos a poner un chorro generoso. Un poquito más. Ahí. Ahí lo tenemos. Ponemos, mezclamos y lo único que tenemos que hacer ahora es bañar nuestras brochetas. Pero las brochetas, recordáis que he dicho que le voy a poner sal y pimienta cuando le dé la vuelta por este lado que está cocinado. Pues es lo que vamos a hacer. La pimienta además le va muy bien a pescado como el salmón, pescado que tienen grasa. Pongo sal. Ahora no me seca la sal, no me seca el pescado, no hace que pierda líquido. Le pongo pimienta y viene este momento que me encanta. Cogemos así y hacemos, mirad, un poquito por encima cada una. Ajito, eneldo. Por eso también le habíamos puesto poquito aceite. Si lo hacéis en la barbacoa, tener cuidado porque al añadir aceite, al caer sobre el carbón suele levantar llama y hay que tener ese cuidadito. Os vaya a levantar una llama y os queméis. Seguimos moviendo. ¿Veis? Hay partes del, como esta parte del salmón que todavía está cruda, pues nosotros le buscamos que se vayan cocinando. Movemos, movemos un poco. Muevo un poco por aquí, por aquí, que se vaya cocinando por ahí. Vamos moviendo y añado un poquito más por aquí y ya está, ¿eh? Ya no voy a añadir más. Porque el resto que queda, hacemos así y lo añadimos a nuestra salsa. Y ya tenemos nuestra salsa conectada con las brochetas. Vamos a mover y mirad qué cosita se va formando aquí. Muevo, muevo, muevo y tengo una especie de salsa, os decía, una especie de salsa puré que tiene tomate, tiene el sabor del vino, no el alcohol, el sabor del vino, caldo de pescado. Tenemos ahora el ajito, el eneldo, tenemos todo el sabor y las brochetas que se están cocinando que nos aportan colorido y salud también, porque el pescado es sanísimo y las verduras ya ni os cuento. Pues familia, hacemos el último repaso y os espero para que veáis cómo quedan las brochetas y cómo queda nuestro plato terminado. Pelar los langostinos dejándoles la cabeza y la cola. Hacer brochetas intercalando dados de salmón y langostinos con trocitos de pimiento verde, calabacín y tomate cherry. Comenzar a dorar las brochetas en una sartén con un poco de aceite. Por último, picar muy bien 3 dientes de ajo y eneldo y disponerlos en un cuenco. Regar con aceite de oliva virgen extra y mezclar. Salpimentar la parte cocinada de las brochetas y verter un poco de la picada que hemos hecho por encima. ¡Ay, ay, que me quemo! Pues familia, nuestras brochetas terminadas. La salsa vamos a servir y vamos a emplatar que esto está en su punto. Necesitamos, vamos a ver. La salsa es lo primero, mirad. La textura que nos ha quedado la salsa, os decía, es como un puré que hemos hecho aquí, con el tomate, con el eneldo, el ajito, el vino, bueno, bueno, bueno. Pues vamos a poner en medio del plato un poquito, que le va a dar jugosidad, ahí, ya está. Y sobre ese puré pondremos nuestra brocheta. Igual vamos a hacer con este, vamos a poner un poquito, no hay que poner mucho, ¿eh? Se pone un poquito y si hace falta, si quiere alguien, se repite. Lleva pan, esto es como una especie de gacha al fin y al cabo que hemos hecho en la base, una gacha fresquita. Ponemos ahí y el resto vamos a añadirlo y servimos aquí. Eso por aquí. ¡Equilicuay! ¡Ea! Esto terminado. El puré que me lo llevo para allá. Y ahora vámonos con las brochetas. Vamos a coger con mucho cuidado, sin quemarnos, y ponemos brochetas. Vamos a ver. Cogemos, ¿veis? Por el lado lo podemos coger bien, por los palitos. Nos vamos para allá, ponemos una brochetita encima. Vamos a poner, por ejemplo, otra brochetita. ¡Qué bonito! Por favor, qué colorido. Es que hay platos que uno los ve y le inspiran verano. Es que este plato, una noche de verano fresquito, te sienta y esto es maravilloso. Pero crear, innovar, no tengáis miedo a probar. Porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho las gachas abajo. Estas gachitas, esta salsa. Pero ¿por qué no un poquito de salmorejo abajo? ¡Mmm! Estaría bueno también, ¿eh? Y cogemos, con cuidado,
y ponemos, mirad, la pongo encima, pero un poquito así, para que también se vea la salsa. El punto de cocción del salmón, el que más os guste a cada uno. Nosotros lo llevamos para allá, ponemos una por aquí y la otra que vamos a poner por allí. Plato sencillo, insisto, la base, que es una salsa puré, es decir, tiene bastante alimento, tiene pan, tiene almendras, os recuerdo, tiene ajito también que le hemos puesto. Ponemos una ramita de eneldo, ya que lo hemos usado para nuestra receta, la ponemos así y en un momentito, pero ponte para arriba, eneldo, no te quedes ahí. Y en un momento hemos disfrutado de buen color, de buenos ingredientes y de buena materia prima que nos viene de un maravilloso mercado que encontramos en Araal, en la provincia de Sevilla. Os veo el próximo día, que seáis muy felices, cuanto más mejor.